bienvenidos al mundo de Camila. La cajita número 20 ya nos lo está diciendo. Así que vamos a ver qué nos trajo. ¡Me trajo un tarot! Vamos a comerlo rápido, 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 que ya veo a Puchi mirándolo con ojos de que quiere. Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. ¡Dale! ¡Te voy a esperar! Y hoy les tengo un blog y van a ver todo lo que me pasó para poder llegar a este evento. Sí, a este evento que nos estuvo invitando Four Seasons. Four Seasons es una cadena de hoteles súper que finos y elegantes. Y nos estuvo invitando a este show que tienen por Miami Art Basel y se llama Four Seasons Pot Down. Y van a ver el clase de yate que pusieron aquí en Miami y la cantidad de cosas que tiene y comida. Dejen que ustedes vean eso. Bueno, y una cosa antes de empezar el video. Ya tú me estás siguiendo en mis redes sociales. ¿Cómo son? Instagram, Facebook y Twitter. Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo. Así que corre, corre, suscríbete ahora mismo. Y bueno, que empiece esto. Que ustedes van a ver que esto empezó. Yo adentro de un carro maquillándome. Porque iba a llegar tarde. Me están maquillando porque estoy súper que mega extra tarde. Ay, Dios mío, mi vida así en un patín. Voy a la actividad del Four Seasons y vamos a ir a un yate que dicen que es como que súper mega extra caro. Pero voy a verlo todo y a mostrarles a ustedes también. Este es el proceso, la parte de ponerme las pestañas. Aquí sí es verdad. Miren cómo voy quedando. Todavía faltan unos punticos. Mis amores, me acabo de bajar del auto de la maquillista. Miren en las condiciones que yo estoy. Yo me tengo que cambiar ahora, poner una falda, poner una blusa. Bueno, los tacones me los voy a tener que quitar porque en el barco no me permiten tacones. Así que me ven ahora. Y ya vamos en camino al evento. Ustedes me ven vestida, ¿verdad? Pero ahora mismo toda mi blusa y toda mi falda está abierta. Yo tengo que tener cuidado. No es de que yo me baje. ¿Ustedes se imaginan? ¡Para! Se me cae la falda. Bueno, hay un poco de tráfico aquí en Miami. Miren qué bonita la entrada del evento. No sé si se nota bien, pero es una mantarraya. Nos van a hacer quitar los zapatos y voy a tener que dejar los zapatos aquí. Yo espero que nadie se me lleve mi zapatico. Señor, ya casi nos vamos a montar en el barco. Déjeme decirle un dato importante que aquí no saben. Este barco está valorado en 200 millones de dólares. Tiene 93 metros de largo. Es casi un crucero. Miren qué lindo. Ella, no el barco. Y es el de nosotros. Este es la chalupita. Porque los hacía más valientes. Energy, strength, and relax your soul at the same time. ¿Oíste? Te va a relajar la vida y la rumba. Esa no puede faltar. Thank you. ¡Hola, vida! Yo creo que este es el lugar donde se ve la TV aquí. Miren qué rico está esto. Aquí vamos a ver. Creo que vamos a ver habitaciones. ¡Una habitación! ¡Mire, pero esto está más lindo! ¡Es como un hotel! Aquí no vamos a tener problemas, Puchi y yo. Este lavamanos es de Puchi y este lavamanos es mío. ¡Miren los detalles de aquí!
vamos a coger ahora el elevador. Yo le tengo tremendo miedo a los elevadores, pero en este me voy a montar. Estamos en el spa y nos están enseñando una perfumería francesa que todas sus cosas son a base de cítricos. Y miren qué bonita la bañera, está lleno de colores. Es como que yo me quiero quedar aquí. Ahora al perfume que nos regalaron le vamos a poner las iniciales. ¿Y Papuchi? Papuchi J.C. Miren qué bonito quedaron los perfumitos que nos estuvieron regalando aquí. El de Puchita y el de Puchito. Vamos a pasar a un Puchi que me quiero hacer el pelo. ¡Ay, Dios mío! ¡Miren esto! Estamos ahora mismo en el nivel como lower deck, en el nivel más bajito. Pero miren esta habitación, para estar en el nivel más bajito. Oye, esto parece un master suite. ¡No vaya, me encanta! Vamos para la habitación principal. Desde que entras a la habitación, primero te vas a encontrar con los baños. Uno a la izquierda y otro a la derecha. Esta es solamente la entrada del cuarto principal. Los dos baños, miren cómo están estos baños. Y ahora sí, vamos a ver el cuarto principal. Miren, arriba hay hasta otra ventana para que te despiertes con la luz del sol. Mi amor, creo que encontramos el comedor. Espérate, creo que no, porque mira, para allá hay más. Coméntenme allá abajo cuál fue su habitación favorita. Para mí fue el spa, porque me encantó. Me gustó muchísimo la decoración y aparte que ya tenía la tina preparada para mí. Bueno, ahora sí, los quiero, los amo, los adoro y colorín colorado, el mundo de Camila por hoy se ha acabado.